Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos como siempre a Hablamos Español. Hoy en esta lección quiero hablarles del verbo tomar y darles algunas expresiones con el verbo tomar. Este verbo se utiliza bastante en el español, se lo escucha bastante y tiene varios significados. Al menos aquí tenemos 1, 2, 3, 4, vamos a decir 5 significados. Pero combinados con otras palabras pueden tener aún más significados. Los significados, los sinónimos, entre comillas, del verbo tomar son los siguientes. Coger, beber o comer, ocupar, recibir, alquilar o adquirir. Coger. Coger quiere decir tomar algo con las manos o agarrar algo para uno. Aquí yo, por ejemplo, tengo coger, que es el verbo con el cual más se lo alterna, se lo sustituye. Aquí en el ejemplo tengo, en el desfile de reyes, tomé muchos caramelos. Y aquí he olvidado el acento, porque es un pasado simple. En el desfile de reyes, tomé muchos caramelos. Yo podría decir, pasaron los reyes en el desfile, cogí muchos caramelos. En el desfile de reyes, cogí muchos caramelos. El mismo significado. El segundo, beber o comer. Tengo aquí dos ejemplos. A mi padre le gusta tomar un café muy tinto. Eso quiere decir, a mi padre le gusta beber un café muy tinto. Como ven, se puede cambiar. O también, si quiero cambiar por comer, puedo decir, ayer tomé pescado. Quiere decir, ayer estuve invitado en una cena y yo comí pescado. Ayer comí pescado en la cena. El siguiente, ocupar. Escuchen el ejemplo. Los piratas tomaron el fuerte de Cartagena. Estoy relatando la historia de los piratas. Los piratas han tomado el puerto o el fuerte de Cartagena. Y yo digo, los piratas ocuparon el fuerte de Cartagena. Y yo puedo decir, los piratas tomaron el fuerte de Cartagena. Otro significado, recibir. Escuche, mi madre tomó el ramo de flores con mucho cariño. Yo le regalé para el Día de la Madre a mi madre un ramo de flores y ella lo tomó, lo recibió con mucho cariño. Yo podría decir, mi madre recibió el ramo de flores con mucho cariño. Como ven, es el mismo significado. Finalmente, alquilar o adquirir. Para alquilar, este verano tomaré un piso en Tenerife, lo que sería lo mismo. Este verano alquilaré un piso en Tenerife. Y por último, adquirir, que casi tiene el mismo sentido. Yo alquilar y adquirir, por eso lo he puesto en una sola línea. David tomó el hábito de correr todos los sábados. Si cambio con adquirir, diré, David adquirió el hábito de correr todos los sábados. Como ven, el verbo tomar tiene varias significaciones. Es por eso que hay que estudiarlo y cuando lo escuchamos hay que saber interpretar qué es lo que nos quieren decir dentro del contexto y saber que tomar puede tener estos sinónimos, estos verbos sinónimos, si se quiere decirlo de esa manera. Bien, hecha esa explicación, pasemos a ver ahora las expresiones con el verbo tomar.
Ahora tenemos aquí las expresiones que se forman con el verbo tomar. Yo he puesto cuatro expresiones. Existen otras más. Sin embargo, yo creo que estas son las que más se escuchan en el hablar cotidiano del español. Veamos las expresiones. La primera, tomar el pulso. La segunda, tomar nota. La tercera, tomar cartas en el asunto. Y la cuarta, tomar a la ligera. La primera, tomar el pulso, viene del hecho siguiente. Cuando alguien toma el pulso, toma los latidos o siente los latidos del corazón y los siente aquí en el pulso. Eso es tomar el pulso. De ahí viene esta expresión que significa analizar algo o a alguien. En la frase de ejemplo, yo digo, mañana tomo el pulso de las opiniones de los socios. Tengo proyectada una reunión mañana, quiero saber la opinión de los socios de una empresa, yo diré, mañana tomo el pulso de las opiniones de los socios. En otras palabras, mañana voy a hacer un sondaje de las opiniones de los socios. Mañana examinaré las opiniones de los socios. Eso es lo que quiere decir tomar el pulso, analizar algo o alguien. La segunda, tomar nota. Tomar nota viene también del hecho de que alguien escribe lo que otra persona dice. Los alumnos toman nota del profesor. De esa realidad viene la expresión que quiere decir enterarse o tener algo en cuenta. La frase, van a ver, lo dice de manera clara. Nadie es reflexiva, siempre toma nota de sus errores. Hablamos de Nadie, que es muy reflexiva, siempre tiene en cuenta sus errores. Está dándose cuenta de sus errores, está tomando en cuenta sus errores. Nadie es reflexiva, siempre toma nota de sus errores. La tercera, tomar cartas en el asunto. Esto significa intervenir con decisión en algo, en una situación, en un problema. En la frase yo les he puesto lo siguiente, tomaremos cartas en el asunto, no podemos aceptar el aumento del alquiler. Un propietario ha aumentado arbitrariamente los alquileres a los inquilinos y los inquilinos se reúnen y dicen, tomaremos cartas en el asunto, no podemos aceptar el aumento del alquiler. Es decir, que van a tomar una decisión sobre algo, una intervención. Van a ir donde el propietario y le dirán, no podemos aceptar que nos aumente los alquileres. La cuarta, tomar a la ligera. Tomar a la ligera significa no dar interés ni importancia a algo. En la frase, y yo pongo lo siguiente, José suspendió porque tomó a la ligera el examen. José ha suspendido un examen, no se preparó bien, creyó que el examen iba a ser fácil, no lo tomó en serio, si quiere. Entonces, tomar a la ligera es no dar interés ni importancia a algo. José suspendió porque no tuvo interés en el examen. O José suspendió porque no dio importancia al examen. En ese sentido, decimos, José suspendió porque tomó a la ligera el examen. Suspender quiere decir no aprobar un examen. Bien, dicho eso, vamos a repetir las frases para practicar nuestro español, como siempre. Mañana tomo el pulso de las opiniones de los socios. Nadia es reflexiva, siempre toma nota de sus errores. Tomaremos cartas en el asunto, no podemos aceptar el aumento del alquiler.
José suspendió porque tomó a la ligera el examen. Bien amigos, con esto yo creo que tenemos una idea bastante amplia de las significaciones del verbo tomar. Como estas expresiones, existen otras que creo ustedes las descubrirán en su aprendizaje del español. Yo les cito algunas. Por ejemplo, tomarse a pecho, tomar el pelo, tomar a la chacota o tomar la palabra. No les digo nada más. Les agradezco por permanecer en la audiencia del canal y los espero como siempre en un próximo video. Adiós. Gracias por seguir mi canal. Y si quieren conocer mis novelas, ellas están disponibles en Amazon. Son narraciones llenas de emoción, sentimientos y aventuras. Espero que se animen a leerlas. Les aseguro que pasarán buenos momentos de lectura.